Este lugar es el laboratorio, es un multifunción, lo vamos a transformar en un estudio donde vamos a grabar durante todo este año un montón de cosas. En este momento es medio difícil hacer esto porque prácticamente están filmando desde arriba de una carrocería y más por acá adentro tenemos un par de chasis roadster que lo encontramos a Bepi trabajando, que no se está divirtiendo con esto que nosotros le molestamos, estaba justo trabajando con una nueva barra estabilizadora, barra antirrolido, algo muy interesante para mejorar la estabilidad de estos vehículos en el tren delantero. Pero es algo en lo que estuvimos trabajando bastante el año pasado. Más atrás tenemos una coupé 5 ventanas, una Forá, aquella Bordeaux, a la cual denominamos Fucking Picky Project. Bueno, estamos con el Forá, nuestro Forá Bordeaux, 5 ventanas, que le tuvimos que hacer todo el chasis, es un reemplazo al chasis original. Bien. Tenía unos trabajos de chapa hecho con el sistema inferior, lo que es chasis y suspensiones originales y reformadas, con algunos detalles en su construcción. Así que bueno, decidimos partir y hacer todo de nuevo. Todo de cero, usamos la carrocería, que por suerte está en buenas condiciones y nos marca una buena línea. Pero pará, acá un poco la salvedad es que como el auto va a ir completamente con los guardabarros originales, nosotros decidimos hacer el chasis recto, y no tomando la curva de la carrocería. Copiar la línea lateral de la carrocería como son originales. De esta manera nos favoreció a que podamos hacer las suspensiones de otra manera. Poner la suspensión trasera, la delantera, de forma más adecuada y dándole más rigidez porque podemos generar una caja en el chasis que si nos acercamos a la parte inferior podemos verla. Está todo cerrado en caja. Esta pieza, por el momento, o sea, está punteada únicamente, pero está toda cerrada en caja, ¿bien? Con los espesores y aleaciones correctas que corresponden. Eso hablando del chasis, acá falta un puente que deja pasar los dos escapes y el carro. Ya para mañana vamos a tener algunas tomas de esto. Además, se le hizo un sistema V-Link, que a diferencia del Fourlink, nos limita mucho el rolido, el Fourlink, lo que genera una sensación de rigidez extrema al momento de doblar. La tracción es buena, pero nos limita un poco. ¿No es este? Esa es la pieza. Esta es la pieza. Y luego no está terminada todavía la pieza. Bueno. Y esto cierra de abajo. Esto nos permite colocar el cardan sin tener que mover el diferencial o sin ningún inconveniente. Como le decía, el V-Link nos permite un rolido libre, ¿bien? Y una buena tracción. Además de eso, se hizo el diferencial. El diferencial en cuestión está hecho en base a un carrier, a un núcleo de Toyota, del modelo grande. Tenemos dos modelos, que es el modelo más moderno, el modelo grande, que tiene las mismas dimensiones, que un carrier por 9 pulgadas. Esta cañonera va a mutar para ser provista también con un carrier Ford 9 pulgadas, con anchos variables. Hicimos la manga completa, no partimos de algo original, sino que hicimos la manga completa, toda en acero, en chapa conformada, en tubo, en chapas plegadas, todo diseñado en CAD, con un sistema de diseño... En sólido. En sólido, ¿no? Uh-huh. Lo cual esto es interesante, porque a partir de ahora no tenemos que ir a comprar a un desarmadero un diferencial viejo, sino que lo fabricamos completamente desde cero. Y sí están disponibles en el mercado los carrier. Es decir, ya pensando en un usuario con una potencia de hasta 250, 300 caballos, el carrier de Hilux decidimos usar, que anda muy bien, que ya lo tenemos ahí puesto, ¿no es cierto? Según la aplicación que se va a usar por la relación misma que trae el carrier. Sabemos que la diferencia del forno de pulgadas, que tenemos relaciones como para tener muchísima más velocidad, y el carrier de Hilux está limitado. Si bien una Hilux ronda los 200 km por hora con un motor gasolero que tiene menos revoluciones que un Aftero.
Así que bueno, pensando un poquito en todo eso, el desarrollo está hecho que puede compartir, no la misma pieza, pero es aplicable para los dos carros. No vamos más al desarmadero a comprar la manga diferencial, sino que la hacemos completamente acá. Podemos utilizar carriers de Toyota Hilux, que están disponibles en el mercado, lo hacemos de una manera muy simple, que hay varias rotaciones disponibles, pero también lo tenemos disponible para el carrier de Ford 9 pulgadas, con todas las variantes que existen en el mercado americano. Básicamente estamos produciendo y desarrollando una pieza que es vital para el funcionamiento de este tipo de vehículos, de autos y camionetas, autos americanos, hot rod, pickups, lo que fuese. Esto lo hicimos un poco por necesidad, porque precisábamos resolver este proyecto, pero ya fue pensado para que pueda ser industrializado. Básicamente no hay más que ir al desarmadero a comprar la manga, sino que van a estar disponibles 0 kilómetros. Incluso acá Beppe nos va a contar un poquito cómo está pensado en primera instancia y para este tipo de proyectos la masa de rueda, ¿no? La parte del palier. Bueno, la parte del palier es un palier flotante que con portarrodamiento de tercera generación, que es muy importante, se atornilla directamente a una brida que está solidaria a la manga, ¿bien? Y acá tenemos una masa, en este caso tenemos monotuerca, pero no es muy habitual. Bueno, y tenemos la masa con el rodamiento y llevamos con un palier estría-estría. Ok, claro, esta masa es para las ruedas monotuerca con rayo de alambre. Sí. Claro, porque este auto, bueno, tiene una estética muy particular. Lo bueno es que acá vamos a poder... Esto va a girar y el auto va a quedar apoyado sobre el piso sin necesidad del palier. El palier va a ser del estilo de competición estría-estría. ¿Qué significa estría-estría? Que es un palo, por decir algo, es como un palo de escoba el palier, que de un lado tiene las estrías que calzan en el diferencial y de este lado van a tener las estrías que van a calzar directamente en nuestra masa, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahorramos una pieza ahí. Ahorramos una pieza y la seguridad del palier flotante, que al momento que se te corte un palier por esfuerzo excesivo, la rueda queda siempre solidaria al diferencial y no se nos escapa junto con un pedazo de palier. Bueno, y esto está buenísimo también. Los soportes inferiores están agarrados al núcleo. El uso de estos extremos son piezas normalizadas o bien con número chas. ¿Hay derecha y izquierda? Derecha. ¿En serio? Sí, izquierda. Lo cual nos permite alinear. Son estancas, es decir, esto no van a sufrir cuando lo utilicemos al intemperio o caminos con suciedad. Esto es muy bueno. Muy interesante. Todos los elementos que se utilizan para las suspensiones están normalizadas con número chas, como dijiste, gobierno Leo, para que la pueda habilitar la revisión técnica vehicular que. No, ustedes me, va a desaparecer. Ustedes me explican qué formato es el que estamos haciendo. Uno está haciendo la entrevista al otro. No, ¿cómo sí, es? ¿Qué están haciendo? Y te habla de espalda. Uno me da la espalda, me se pone enfrente. Estamos haciendo un simulacro, estamos probando. Nos falta un micrófono. Me costó mucho hacer que Beppe se quede a charlar con nosotros y estoy haciendo lo que puedo. El director va a rechazar 100% lo que estamos haciendo, pero no importa. Vale el intento. Chao.